con mucha emoción. Es un día muy caro a los sentimientos de los argentinos, el Día de la Independencia Nacional. Y siempre en estas fechas pensamos en redoblar los esfuerzos para lograr ese país que en 1816 imaginaban los que lograron la independencia. Bueno, ustedes ven acá el gobierno provincial con todos sus poderes, el gobierno municipal unidos, pensando y trabajando para los ciudadanos, en un contexto bueno, nacional complejo, donde siempre digo, esperemos que el gobierno nacional nos dé una mano, se organice, organice la economía sobre todo, que tanto nos afecta, y creo que ese es el tema primordial en este momento, la economía y preservar la institucionalidad en todos sus aspectos. Sí, ahora nos vamos al chocolate tradicional en la Casa de Gobierno, después el Tedeum y después un desfile que le digo a todos que vengan que va a estar muy bueno. Un acto realmente multitudinario, hermoso, como nos estaban acostumbrando. Ya hemos perdido la costumbre de los actos multitudinarios, un día extraordinario para celebrar una fecha extraordinaria para el país. La valentía que tuvieron cada uno de los congresales que participaron para poder declarar la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata en un momento dificilísimo porque el absolutismo en Europa se había recuperado y existían amenazas españolas, realistas por todos lados. Y bueno, pero tuvieron la valentía de enfrentar a este país, de decidir la libertad y la independencia. Y nos han legado la responsabilidad de seguir construyendo día a día esa libertad y esa independencia, todos juntos, que seguramente juntos y con los mismos objetivos que se trazaron en su momento los congresales de Tucumán, tener una Argentina cada vez mejor y más inclusiva. Obviamente, estamos viviendo realmente momentos muy críticos desde la parte económica y política principalmente, a nivel nacional todo esto, que impacta directamente en cada una de las familias de toda la Argentina y obviamente de Corrientes. Lo estamos sintiendo y tratando desde el gobierno provincial a través de la figura del gobernador que está permanentemente en contacto en Buenos Aires de encontrar un rumbo que lleve adelante a la Argentina y que nos permita con esa alternancia democrática que debe existir y siempre encontrar un camino para una Argentina superada, mejor, que nos permita despegar definitivamente en un país que está con la deuda de la democracia de no haber podido consolidar el país grande que teníamos en un momento. La verdad que muy contento, un acto muy importante, donde estuvieron presentes como siempre nuestros niñitos de cada uno de nuestros MITAI, de las escuelas que están cerca acá de la Casa de Gobierno, el Colegio Nacional, un recuerdo especial para mí con el rector, donde cursé mi secundaria ahí, así que la verdad que muy contento y ahora participar de los actos que siguen, que es el chocolate patrio tradicional en el patio de la Casa de Gobierno, el Tedeum, para dar gracias a Dios por este país tan hermoso que tenemos y al cual nos queda la responsabilidad de seguir creciendo, y después el tradicional desfile.